no mal que se quita la mascarilla Paco, entre lo que adelgazó que parece sus sobrinos, se deja la mascarilla. Lo pod podríamos pensar que es un menor de edad que ha venido a pedir un autógrafo o algo. una mascarilla étnica. Bueno, vamos a ver, eh, bueno, Paco bienvenido, bien rubido, bien Hola. hallado. Bien hallado. Vamos a acercarnos al enigma de lo que pasó ayer. Porque hoy en los periódicos es muy distinta la manera de valorarlo. Aquí lo hicimos en directo y probablemente nos equivocamos todos, pero sigo pensando que no sabemos lo que pasó. Cuanto más vueltas le doy, menos entiendo lo que pasó. Que pasó algo y que tenía que ver con los dos partidos, seguro. Ahora, ¿cómo pasó? Pues a ver si estos señores nos ayudan a verlo. Pero antes. Crees. ¿Crees? ¿Crees que no, Mick? Porque volvemos de vacaciones, bueno, ya llevamos un tiempo, ¿no? Y, y es verdad que es inevitable, ¿no? Las cervecitas, las comilonas, si sí. el, el pinchito, la tapita, y al final pues engordamos y luego... Ese, os ¿Qué ¿Me kilos... dice de los calamares? Sí, las rabas, ¿no? Los calamares. Es que claro, ¿dónde no te pides una, una de rabas? ¿no? Sí, una de calamares. Y estoy a mitad mañana y tal... Pues chicos, me apetece un bocadillo de, calama de calamares. <laughs> sí. Pues, pues con, con, pídelo, hombre, pídelo. Y vas, lo oh. pides y te lo comes, y está buenísimo. Y está buenísimo, y una de Cazón, y una de Bravas. Ah, y una de gente, o sea, pues, ya, bueno, total, una de Bravas, no sé, no sí. es tanto, ¿no? Y de postre, pues mira, me apetece un tiramisú. Nada, venga, era, vale, venga, alegría bueno, para el cuerpo Yo no Pues nada, males. a las clínicas Cres Allí tienen un programa muy completo Muy eficaz para perder peso Basado precisamente en la genética Y el test genético-nutricional Genetic Cres Para perder peso de forma saludable Y sin rebote Sin el efecto rebote tan temido En Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca Tienen clínica y un número de teléfono Donde pueden pedir cita Al 91 445 0004 91 445 0004 04. Bueno, haznos un resumen de cómo ven el, sí. la riña, que luego se convirtió en pacto a la hora y media eh, en los periódicos. A ver. Bueno, pues lo ven eh, la mayoría y la mayor parte de ellos con, con buenos ojos. La verdad es que todos están, eh, no diría que sorprendidos, pero sí que hacen un buen diagnóstico ¿no? de lo que sucedió ayer. Sí que extraña eh, ya las declaraciones, o al menos las declaraciones, los textuales que se atribuyen a determinadas fuentes, en este caso de genovesas, ¿no? de Genova, en donde. La, la clásica afluencia al mundo por la rambla de la Met. Eh, bueno, y si no es la digo, Met, puede ser. Una de las... otra no, no, podría ser otra. Pero eh, normalmente en el mundo en otros periódicos afloran o afluyen. Bueno, el mundo viene a más o menos a decir, según esos esas declaraciones textuales, como digo, que eh, les han reventado el Congreso, el Congreso de los Socialistas, que, que se lo celebra he leído, la semana que tío, viene. Parece que estaba escuchando claro. a Teodoro y no me lo podía en creer. En medio de su Congreso les obligamos a responder sobre estas cuestiones. Marcamos el paso. Al PSOE se le acaban los argumentos sobre el bloqueo. Claro, el presentar esta posibilidad de acuerdo sobre las altas instituciones del Estado, sí. algo tan serio tan importante como una manera de romper el congreso de los socialistas de continuar un poco eh, con lo que ellos califican el éxito, ¿no?, de su convención eh, popular, que a lo mejor no está el éxito, ¿no?, según se está viendo según van pasando los días y los acontecimientos, bueno, pues es, bueno, esa, esta eh, llamativo. es una cuestión clave. Sí. La razón, y aquí hago referencia también porque está eh, su director, Paco, dice que Casado descoloca a Sánchez al proponer un pacto para renovar las instituciones. Dice, de un plumazo, el papel de bloqueador quedó del lado de la Moncloa y la interinidad de esas estructuras clave del Estado. Bueno, otro pues, apunte. Eh, otro ¿Qué apunte dice el gara más? del Ibex? El gara del Ibex 35, <laughs> bueno, pues que eso es importante. muy muy plano. El gobierno y Partido Popular negocian renovar instituciones, pero no el CGPJ. Bolaños y Egea hablan sobre el constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor, y además eh, hablan que ese futuro pacto avanza la posibilidad de que haya una presidencia conservadora dentro está del claro, constitucional. Está claro, está claro que no se le ve más conservado que González Rivas y más socialista que González Rivas es imposible. Porque vamos. A ver, ¿cómo lo valoráis vosotros las dos cosas? O sea, lo de casado que cuando lo propone y el otro contesta que de ni ninguna manera que el consejo pues pedimos la clase, asunto zanjado, propuesta astuta y el otro que no es tonto, es malo, pero no es tonto, dice, pues no, a ver, ¿te crees que te vas a hacer la foto conmigo? Y ¿Y qué pasa entonces? No, a, a mí me parece la iniciativa me parece eh, loable por parte de, de Pablo Casado una porque no hay, es la primera vez. ¿eh? No, no, eh, pero me parece positivo, es decir, y, y además efectivamente le rompió. Eh, Sánchez no es un hombre de gran cintura. Y entonces lleva el pleno preparado, con las frases preparadas, y él no, no tiene capacidad de arrepentizar, de, de reaccionar ante algo sí. que de repente eh, le, es una improvisación, o puede ser una improvisación. Sí, además no había pistas sobre lo que claro, era, entonces, que eso hay que hacerlo. ¿sí? A, mí, a mí me parece la iniciativa bien, me parece bien, y me parece muy bien que deje que orille lo del Consejo del Poder Judicial... Porque tiene que mantenerse casado en la propuesta de que se vuelva al antiguo sistema, al que marca la Constitución y al que recomienda Europa, que Exacto. es que los jueces elijan al, al menos juez. a sus 12 vocales. Exacto. Pero lo que me parece una torpeza, lo que me parece una torpeza es presumir de la jugada eso es donde yo creo es pues decir la jugada cuando, acaba de empezar claro pero cuando es salir a decir les hemos roto el Congreso es de una torpeza mira esas cosas no se deben decir nunca cuando tú haces una jugada de ajedrez en, en la vida normal en la empresa en la en, en una fusión en el mundo de la política en cualquier en cualquier otro, lo que no puedes es salir a decir fíjate qué listo soy lo que he hecho al revés tú deja que ocurra lo que tiene que ocurrir y después date el gusto sí, íntimo de, de, okay. de recrearte. Los grandes jugadores de este tipo de operaciones jamás presumen de ello. Ya sabes que los buenos okay. profesionales, en casi todos los órdenes de las cosas, nunca presumen. Nunca. Cuando estábamos todos en el ABC, recuerdo una portada. La, ¿El ABC en verdadero? En algunos momentos hemos estado todos en el ABC, sí. menos Rosana. ¿Lo, ¿Los tres habéis coincidido sí, claro. en el Ustedes pero en Hemos el estado mismo. en el ABC pues sí, sí. casi a la vez. Yo con Paco, seguro. Yo estuve y del 83. Convieto, pues, al... Pero convierte como hemos coincidido sí. en Antena 3, sí, que, Antena que Antena todavía 3, más es... verdadero que el ABC. Exactamente, lo, lo bueno, cuento. Pero publicó una portada Anson, que era de, de Pío Cabanillas y Paco Ordóñez, que eran los más listos. Que había entonces, eh, era todavía con Calvo Sotelo. Entonces dice: A ver, Paco, le decía Pío Cabanillas, ¿por qué me dices que no has pactado con el PSOE para que yo crea que sí has pactado si realmente no has pactado? <laughs> es pues eso. Sí. Era típico de uno y de otro. Y era verdad, porque Paco traicionaba siempre. Pero cuando decía. ...que había traicionado el otro, sabía que era mentira... Uh -huh. ...pues aquí es lo mismo, esto es hacer de mentira verdad... ...no presumas, primero hasta que no caces el oso... ...porque vete, tú a saber en las negociaciones lo que te dicen... ...dicen ahora, en la letra pequeña... ...para que tener a Ollero y a González Rivas... ...pues para eso, cuidado, cuidado, cuidado con los pumpidos... ...cuidado con claro, los con ferraces, la, con, cuidado con los con, garzones... Con de Pumpido es el hombre verdaderamente claro. inquietante que hay ahí... ...Pumpido ¿no? es el hombre del golpe... De... Pero ahí sois injustos porque González Rivas, que yo lo conozco mucho muchos mucho no y somos buenos amigos no es socialista ni lo ha no, sido no, ni lo será lo jamás no en un tema muy concreto donde él cree oye yo discrepo pero está en su derecho como jurista él es muy un gran jurista no él decide que el estado de alarma tiene unas características que se ajusta a la constitucionalidad yo que no soy un gran jurista como él hemos hecho un manual juntos de derecho constitucional no no coincido pero dicho eso pensar de cara a Juan José González Arriba se ha convertido en un bueno yo he llegado hasta a oír que dicen de que eh, quien manda ya es Candy con depumpido de verdad es decir es que son cosas paco Siempre, pintorescas Con ¿no? paco tengo que hablarte y discrepar en este caso pues no es no, decir, no 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 pasa nada no 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 vamos a ver eh, efectivamente el presidente del constitucional es un hombre de su armazón natural eh, por decirlo de alguna manera conservador pero precisamente como es muy conservador es un hombre dado a la conservación, es decir, a quedarse allí todo el tiempo que pueda y pensar ya en su futuro destino que Conde Pumpido le garantizó, oye, tú tranquilo, que desde aquí, desde, como yo tengo mano con... Sí, con te vas al conse cumplir, te vas Consejo de Estado. Yo las informaciones que tengo de dentro, de dentro, claro. eh, y en el caso concreto del, del, del debate que hubo, que fue agrio además, eh, sí. sobre el estado de... No es de que alarma. No, era una cuestión muy de principio. Claro. Eh, el señor el presidente de, de, del Constitucional no se portó como el jurista que muchos creíamos que era. Se arrimó no sé. allí al asco que Y yo tengo serias dudas sobre su comportamiento estos años. Yo Esta no, interinidad. No eh, se creía que era un hombre de. una Nadie es neutral no, en sabe, la vida. Pero 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 sea, nadie es neutral. Ha por el PP. Pero sobre todo tiene efectivamente tiene una gran influencia sobre el condepulpi. Hay un problema añadido. Y te lo cuentan yo, yo, todos por... los todos los eh, miembros del constitucional. A los que quieras escuchar te lo cuentan. Ellos lo ven en el día a día. Pero, yo como déjame, tú lo, los conozco, poner, como, es, como es una cosa bastante personal, déjame cambiar, digamos, el tiempo, porque aquí estamos en la cuestión de hasta qué punto hay un biotipo. Yo recuerdo a García Pelayo cuando lo Rumasa ese fue el primer presidente sí. del Constitucional. Que venía y de Venezuela. Que venía venía de, Venezuela. de Venezuela. Él quería, decía, eso lo decía, hacer el Tribunal de Garantías de la República, pero con garantías. Porque el Tribunal de Garantías de la República, en manos de hazaña, fue lo peor que la Fiscalía de fouquier y Bueno. Y yo recuerdo que cuando lo derrumasa, la gran mayoría del constitucional decía que esa ley era un disparate, una ley hecha a posteriori. Recuerdo incluso un discurso cuando todavía estaba en el ámbito de la derecha, ahora está en el de la Carcundia, pero en el de la derecha, Herrero de Miñón, que hizo un brillantísimo discurso contra Alfonso Guerra. Sí, sí. Guerra le hacía muecas y tal. Y le decía, claro, usted, como ni sabe lo que es el derecho, ni ha estudiado nunca, ni sabe nada, usted se ríe. ¿De qué se ríe usted? Era tremendo. Eh, y Iván, me parece que son cuatro, una cosa así. Y recuerdo, lo he contado alguna vez, que fuimos a hacer una cosa que hacíamos entonces en día 16, que íbamos cinco a entrevistar, que era una manada fina, pues estaba Gutiérrez que en paz, descanse, Justino Sinova, Carmen Rigal, Carlos Dávila y yo. Y los cinco preguntando durante dos, tres horas y entonces el domingo salían cinco páginas o seis con todo lo que había dicho. Y fue la víspera de que se supiera lo de Romas, nunca en mi vida visto a un hombre tan destruido sí, abatido, sí. se encendía el cigarro y se le acababa la, toda la ceniza y cuando se iba a acabar encendía otro y se le acababa toda la ceniza hasta que se quemaba he hecho no me he echó pedazos puso Ese, la sentencia se, volvió, se, volvió. se le, al día siguiente de la sentencia se fue a Venezuela y se murió Exacto. Escaso... Fue así, pero ¿por qué? porque no pudo resistir la presión que era del gobierno de Juan Carlos que decía hombre un año después de 200 escaños, yo no puedo plantarle cara al Partido Socialista, sería malo para el sistema, patatín y patatán. No, bueno, sabía, la intervención había sido un 23 de febrero. Claro, eh, es, es una cuestión discutible. Quiero decir que las lo, razones del gobierno eran malas, las razones del jefe del Estado eran más atendibles, porque efectivamente era una situación... No había oposición, la oposición tenía 100 escaños, <coughs> pero fue una atrocidad. Y esa persona, que tenía muy claro... Como, to, como la mayoría del constitucional, que suena inconstitucional. Acabó declarando lo constitucional. Pero por eso hay tribunales. Yo creo que sois enormemente injustos, ¿no? Porque Juan José González Rivas ha hecho sentencias que han molestado profundamente al gobierno y esta, que es un terreno muy, muy complicado, ¿no? Primero, eh, pensar que es un terreno de administrativistas y de constitucionalistas. Dicho con todo el respeto, ahí en ese tribunal constitucional hay personas que han sido profesoras mías, es decir, por tanto, y a las cuales quiero y respeto muchísimo. que entonces es una decisión enormemente complicada, no es de blanco o negro. Entonces pensar que cambio con cumplido, a un señor como, eh, como es González Rivas que es por oposición magistrado y letrado del constitucional como Chiol que son muy poquitos que tienen esa doble condición lo hace porque es dice... el que sí. tengo más manía todavía sí. Sí. entonces González Rivas ya te digo yo es que no yo creo que soy objetivo porque hay, tengo amigos que han votado una cosa pero amigos contigo amigos amigos personales y otros que han votado otra y entonces no es blanco negro hay cosas mucho más graves porque la ley del aborto no hay una sentencia eso es realmente Va, hace 11 años pues eso, pues, lo eso, lo, lo puede, eso lo puede arreglar el señor Bueno, eh. a mí en su momento fue, eh, la, fue la vicepresidenta de Santa María la que pidió que no saliera esa sentencia. Y sigue sin salir. El texto está redactado, es decir, bueno, la ponencia, vamos, está redactada, ahí está Ollero, como sabes, y nadie quiere que salga. Es una cosa muy, muy, muy curiosa. Ni los conservadores ni los progresistas, todo el mundo dice, bueno, el siguiente tribunal que resuelva este follón, ¿no? Eso sí que es muy grave, ¿no? Lo bueno, está lo... bien porque has, has logrado, antes tenía una cierta incertidumbre sobre la política. Ahora, por desgracia, la tengo con claro. la judicatura. No todos son jueces, ¿eh? ya sabes que ya, hay ya, catedráticos. Y decía eso: de, Parece... de hombres están hechos los jueces. Sí, claro. os, sí. os voy a llevar a Caledonia, a, a la mejor. promoción de la calle Javier Ferrero Federico en pleno centro de Madrid. Imaginaos que entráis en vuestra casa y de repente cerráis la puerta y se hace el silencio. Eso me gusta. No sí. se escucha nada. Mira, eso es lo que decía también Pío Cabanilla, Se nota que has perdido el poder en que dejan de sonar los teléfonos. <laughs> bueno, aquí no es que hayas perdido el poder, es que tomas el control de tu casa y sí, sobre todo tomas sí. el control de tu vida, ¿no? Porque ir a una vivienda de Caledonian es precisamente Además, poder disfrutar de todo, eso. que te lo hacen todo, que te lo hacen todo. No pierdes y... el tiempo, que se me ha roto el grifo, que botea. No, porque el ingeniero, que tiene un ingeniero sí. para el edificio, te lo arreglaba a las nueve de claro, la mañana. Y la gente estará pensando, bueno, y todo esto, claro, todo esto costará dinero. Sí, efectivamente cuesta dinero porque no hay nada gratis en esta vida, pero es cierto que teniendo las mejores calificaciones energéticas el ahorro es superior, geotermia, aerotermia, todo lo posible para poder precisamente sacar el mayor beneficio a esa vivienda lo tienen las viviendas de Caledonia en la calle Javier Ferrero, así que vamos a animar a que las visiten en caledonian.es. Federico, ¿y a quién recomendamos hoy el colágeno Pues mira, a todos los que tienen en la carrera el PSI. Porque cuando leí, que es cuando empezamos a preparar esta entrevista con Celso Arango, leí en el ABC el, el actual, que es bastante verdadero, aunque no sea totalmente verdadero, porque ya tanta gente en el ABC, que en fin, digo, del ABC en tantos pues sitios... Yo siempre, a mí, yo, el ABC siempre es bueno, el mismo. Yo no, no soy de los que entro a calificar etapas. Eh, para eso mí. Es porque no eres. Am... <laughs> bueno, vale. vale Total, bueno. Que, no, no, eh, que quiero decirte, yo yo leí, que yo hablo y, bien de la ABC siempre. Y yo incluso sí. tuve 10 años de columnista yo, en la época de oro. O sea, que estábamos sí. Camani y yo, Mingote y sí, sí, yo, Lucía. Yo, no yo no estaba lujazo, mal. ¿eh? Un lujazo. Un lujazo, no lujazo. Estaba yo mal. estuve del 83 hasta el 2001, que dejé la ABC, aunque estaba en excedencia. Te para encaminaste al vicio de la política. Sí, exacto. Eso hice muy bien. Bueno, eh. Pero cuando leí aquello, yo dije, vamos a ver, cuando los psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras, que todos comparten una parte de la formación, luego hay otros los psiquiatras que tienen una distinta, porque en España, en otros sitios no es así, pero también esa frontera se ha difuminado, porque el, la pastilla, el pastillazo de antaño, ahora hay tantos productos tan buenos que también un psicoanalista o un psicólogo te pueden, o, o si no recetar, si no pueden pero sí derivar a un señor que te va a dar eso porque ve claro la enfermedad que tiene. Cuando vean que la enfermedad es una cosa opinable, de entonces, ¿qué, ¿para qué hemos hecho la carrera nosotros? O sea, nos tiramos cinco años, más luego las prácticas y todo esto, para que venga el rejón y nos diga que eso lo que diga el enfermo. Noelia Mingo va a decidir sobre si se toma la pastilla. Bueno, yo, yo creo que ahí has dado eh, la clave, ¿no? Cuando el programa de salud mental o la eh, re rectificación o no sé si reconfiguración del programa de salud mental en este país depende de un personaje como Íñigo Rejón. yo animo a todos los oyentes que por favor se lean sus memorias, lo que acaba de publicar el mismo porque lo, di, lo cuenta absolutamente todo. Es, Entonces, es Vamos, un enfermo, es un enfermo, es un manipulador, es una persona, persona que ha hecho precisamente es un, es un sociópata y es un psicópata decimos siempre de Sánchez. Este es un igual que Pablo Iglesias. Bueno y ingleses. que ha ido a sacar tajada a aquellos a países, todo. ¿no? Donde todos sabemos bueno, robar. Eso sí que robar a los <laughs> pobres. Bueno, pues eh, con la C, Lucía Prieto. Muy buenos días. Os hablo mucho de envejecimiento de la salud, del bienestar. Pero para entender el proceso es importante que conozcamos también qué son los radicales libres. Solo el nombre, la verdad es que ya nos debe poner en guardia, ¿no? Y es que están detrás del deterioro, no solo ojo de la piel, ¿eh? sino de todo el organismo. Y la gran pregunta quizás sea, ¿podemos combatirlos? La respuesta es firme, sí. Y la forma más efectiva de hacerlo es con la Celantios Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, están en sus... Peptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada en la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros mismos los que fabriquemos el colágeno que necesita nuestro organismo para luchar contra estos temidos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejan moscado a estos radicales que no queremos ver bajo ningún concepto. Pregunten a su dietista farmacéutico por colágeno antiguos de Mundo Natural, llámenle al 914460 000 o consulte la web 3 Bueno, Beatriz, vamos a recordar Infocif porque hay una, una gran zarabanda y pasado el lío de los presupuestos, la gente querrá invertir. ¿Cómo sabemos cuando una empresa está en condiciones de ser comprada, opada, de oparnos, de comprarnos o de llegar a un acuerdo de fusión? Pues si queremos averiguar cualquier dato, cuenta, detalle de cualquier empresa de las que están registradas en España, esta es la mejor herramienta, infocit, empezar a usarla es muy fácil, teclean el nombre de la compañía en cuestión en nuestro buscador de empresas de libre mercado y ahí lo tienen todo. Además pueden bajarse informes de riesgos, de impagos de la firma, y si finalmente ven que todo es correcto y que podrían cerrar una operación interesante con una empresa solvente, Gedesco se la financia. Muy bien, ¿cómo está la bolsa hoy? Pues el IBEX 35 ha roto la racha bajista de las anteriores sesiones y amanece en verde. El selectivo madrileño gana un 0,47% en estos momentos y cotiza por encima de los 8.900 puntos. En clave macro, acabamos de conocer que el INE confirma la escalada del IPC en septiembre hasta el 4%, lo que sitúa la inflación en máximos de 2008, 13 años. El encarecimiento de la luz y las gasolinas están detrás de esta subida, pero ojo con la inflación subyacente que no tiene en cuenta estos indicadores volátiles y ya está en el 1%. A ver, bueno, ya está con nosotros Celso Arango, Federico, bueno, pues... el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, que acaba de sacar un informe en contra precisamente de ese proyecto de ley que quiere proponer y que ha propuesto Rejón y Unidas Podemos, sí. y el jefe de psiquiatría también del, del niño y del adolescente del Hospital General Universitario, Gregorio Marañón. Hay que hablar de la salud mental y de los, eh, sí. y de los niños también y de los adolescentes. Él compagina estas dos eh, direcciones, digamos, la de la Sociedad Española de Psiquiatría y la del Servicio de Psiquiatría al Niño y al Adolescente ya está con nosotros ya están con nosotros, no, está con nosotros. Ah. y entrarán al estudio en unos instantes ah vale vale es que eso es lo que yo está, sí, hoy sí. pensarán que me he vuelto loco no <laughs> sí. es que la comunicación no verbal no, no, no. no me funciona le tenemos aquí porque no lo sé porque mira que hago muecas y gestos y guiños eh pero no me funciona hay, ma hay mañanas así eh, mira es que tengo que hablar con la técnica del Tontington Post que dice comunicación no verbal eh, está claro Isabel Díaz Ayuso no ha querido saludar a Pedro Sánchez porque no le ha mirado a la cara, ha mirado a otro sitio y dice, ah, ¿cómo se nota que ha estudiado? eh? Comunicación no verbal. Uh -huh. Y ella lo dice, comunicación no verbal, ja, ja, ja. Y habrá quien cobre y habrá quien pague por esa gansada, que lo sabe cualquiera. No mires a otro lado, que te he conocido. Uh -huh. En el pueblo es lo primero que... Mira, mira cómo disimula. Sí, sí. En el invierno te espero, Maño. Cambiar la, o cambiar de acera. Eso es. Es la mañana. Es radio. Bueno, don Celso Arango, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a entrar en un asunto y en una época, podríamos decir, muy, muy, muy complicada. Evidentemente para los psiquiatras en un primer momento, pero también para los psicólogos, para los psicoanalistas, para todas las personas que dedican su vida al cuidado de la mente, porque la mente, como el cuerpo, también se pone enferma. Algunas son enfermedades incurables, porque es nuestra manera de ser, etcétera, pero otras no, otras son enfermedades que tienen tratamiento, etcétera. El doctor Arango es jefe del servicio de psiquiatría del niño y del adolescente, que es una cuestión clave en esta sociedad, del Hospital General eh, Gregorio Marañón. Y yo lo primero que le tengo que preguntar, don Celso, porque me quedé espantado viendo el informe del ABC, que es cuando le dije a Rosana... Tenemos que traer a esta gente porque eso. Yo estudié tres años psicoanálisis. Cuando ya tenía que ser psicoanalista, me dije: No, no pienso psicoanalizarme. Esto lo he hecho porque me gusta. Pero, pero la verdad es que toda la gente que conozco que ha estado seis, ocho años estudiando tanto psicología como psicoanálisis como psiquiatría, bueno, es un esfuerzo enorme, no siempre he entendido en la población. Hasta que aparece un loco, Noelia Mingo, apuñala tres. Y entonces ya dice, ah, pues a lo mejor esto hay que cuidarlo. Bien, pero lo que usted planteaba eh, era una cuestión muy de fondo. Hay una nueva ley de salud mental que ha traído un señor que no sabe leer ni escribir, que se llama Íñigo Errejón, que es una moda en Europa. El comunismo periódicamente pues, utiliza distintas cosas, es indigenista, es feminista, y ahora vuelve, como todos los, todo lo que está haciendo el comunismo, vuelve al 68, a la antipsiquiatría, que básicamente era decir que no hay enfermos que la sociedad en la que está enferma, que el enfermo es un síntoma de la sociedad y que el enfermo tiene que poder salir, porque él es darle la libertad de salir de su enfermedad, porque en realidad no es suya, es de otros. Claro, eso yo lo recuerdo en los años 70 que se saldó con la suelta de enfermos psiquiátricos que estaban, estaban bueno, en una cárcel o como se le quiera llamar, no podían salir porque era un peligro para su vida y para la de los demás. Y me temo que vamos exactamente por el mismo camino porque es la antipsiquiatría calcada los argumentos yo no sé usted ha leído la, el proyecto de ley no sé lo que, en lo que quedará en el Congreso pero yo cuando lo vi digo pero leche si esto mm. es lo del año 69 si esto ya ha pasado en Italia ha pasado en España os recuerdo lo de Valencia esto ha pasado en Barcelona esto esto ha pasado en París esto ha pasado en Berlín esto pasó en Londres que era uno de los centros de, de David Cooper y tal de los mm. que era la, la, la antipsiquiatría esto es una locura, en sentido vulgar del término. Bueno, usted ha visto esa ley. ¿Voy errado o cómo la sintetizaría usted y cuál es el peligro que desde el punto de vista psiquiátrico ve usted como más acuciante? Bueno, pues muy buenos días, es un verdadero placer estar, estar aquí. Y efectivamente, la salud mental es algo que nos puede afectar a, a todos en, cualqui en cualquier momento. Y de hecho, pues eh, ¿no? los, los últimos datos que hay de estudios poblacionales dicen que aproximadamente hasta uno de cada cinco europeos a lo largo de su vida va a tener algún tipo de trastorno mental. Lo cual no significa que sea un trastorno mental grave, pues trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresivos, etcétera, etcétera. Y es cierto que esta, esta pandemia. Y ya nos avisaba de esto Naciones Unidas y la OMS hace. hace casi dos años ya. Eh, tiene aparejados una serie de factores de riesgo que van a incrementar algo, eh, los trastornos mentales, fundamentalmente trastornos de ansiedad y, eh, y, de, y depresión. Y eso es algo que nos, nos preocupa a nosotros, los profesionales de la salud mental, que tengo que tengo que decirle que estudiamos algo más. ¿eh? Para ser psiquiatra son 11 años, son 6 años de años, 6, 6 años de medicina y luego el MIR y luego 4 de 4 de, eh, de especialidad, claro, que ahora, ahora van a ser 5. claro, porque ellos pueden. Y, y, si, y psicólogos, no, sino los psicólogos clínicos, ahora los psicólogos sí, clínicos son. Son, 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 son también ahora 4 años, más luego tienen que hacer el PIR, que es que casi. Sí, o más complicado que el MIR, y luego tienen que hacer cuatro años de psicología tradicionalmente clínica. Tradicionalmente siempre ha habido la, 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 la diferencia. Psicología, sí. psiquiatría, unos pueden recetar sí. el pastillazo que se dice vulgarmente y otros no. Pero eso ha evolucionado tanto y no sabía que eran tantos años. que, que 11, serían 8, se va... 9, 11 años. Sí. O sea, 11 años estudiando para que venga Rejón y le haga usted una ley de bueno, salud mental. Sí, es, es algo, esta, esta ley es Quiero algo. decir, con... que si viniera de ese ámbito. Ante una nueva situación, la pandemia, pospandemia, la dependencia de los jóvenes de las redes, los trastornos de bulimia, de anorexia, de ansiedad, que son evidentes, que se están multiplicando, bueno, yo entendería que el colegio de psiquiatras o cualquier otra institución. Diera un proyecto, lo publicara y luego un partido político lo defendiera o no, pero es que esto viene de la política. Absolutamente, y eso es algo que nos preocupa, ¿no? Yo creo que esto es el, quien se lea esta, esta ley, y ya digo, no hace falta ser un especialista de, de psiquiatría, pues una ley que se carga pues, 30, 40 años de investigación científica. Mire, es, es una ley que lo que va a conseguir es lo contrario de lo que en teoría, en teoría se supone que con, ¿no? con, con, con buena intención pretende, que es desestigmatizar, y lo que hace es estigmatiza, volvemos ¿no? a. a a eso de, 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 de. Hemos integrado durante décadas a las personas con trastorno mental dentro del sistema sanitario y ahora volvemos otra vez ¿no? a, 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 a segregarlos. Y luego es una ley que, que eh, desconoce por completo los problemas reales de la vida de las personas con trastorno mental grave en este país, de las personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con trastorno compulsivo, con autismo, etcétera, etcétera. ¿no? Y es una ley que habla de los malestares de la vida cotidiana. Los malestares de la vida cotidiana, pues estupendamente, pero eso, los malestares de la vida cotidiana, ¿quién no los tiene? Y sobre todo, una situación de pandemia en la que lo anormal sería no estar, estar preocupado. O, o, o no, o, 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 si te van a echar el trabajo, o cómo va a ir la cosa, o si me voy a contagiar, no, o, que si te, o, un, que conocido, o tengo que cerrar mi empresa. O sea, lo anormal sería no estar preocupado. Con lo cual, lo que, lo que se hace con esta ley es eh, eh, pues una ley cargada de no de ideología de tics de manierismos de ¿no? errancia en la que lo que se hace es básicamente eh, promulgar la erradicación de la pobreza. ¿Pero ¿quién no, quién no firmaría la erradicación de la pobreza? Como le decía yo, porque le, los, los que han propuesto así el grupo de Unidos Podemos, es los unidas, 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 a ver si le van un, a poner una multa. Pues unidas, unida, unidas. Bueno, usted puede decir que a esta hora es fluido de sexo. Unida, y que un, todo lo hace masculino, que a partir de las 10 ya lo más clara. Pues bueno, pues unida, Como esto es voluntario, ahora el sexo tampoco es biológico. Un, el sexo es una opinión. Es que es lo mismo, es que es la misma de yo, las cosas son lo que yo digo que son. Bueno, las cosas son cosas. Efectivamente, pues no. efectivamente. Y los trastornos mentales son trastornos mentales y las enfermedades claro. mentales. Entonces, es una ley en la que aparece, para que se haga usted una idea, la palabra social, la palabra social, porque lo he hecho una búsqueda, aparece 77 veces. La palabra cerebro, cero. La palabra trastorno mental grave, cero. La palabra evidencia científica, cero. La palabra innovación, cero. O sea, es todo, los, 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 los trastornos mentales, según esta ley, son eh, producto de eh, la pobreza, de la opresión social, del patrono que, ¿no? que, oprime, que, oprime, que oprime al obrero, etcétera, etcétera. O sea, que, 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 que al final lo que se, que se hace es se utiliza un momento en el que eh, se ha desnudado una carencia estructural, que el, el problema de la atención salud mental no es un problema que viene con la pandemia, esto en la pandemia, naturalmente, ha incrementado un 20% aproximadamente algunos de los trastornos sí, depresi no de tampoco. depresivos, depresivos, ansiosos, etcétera, etcétera. Pero si fuera real lo que aparece en la ley, lo que nos está diciendo es que biopsicosocial, nada biológico, nada genético, nada, es todo social. Entonces, si eso fuera así, eh, el mensaje sería: yo creo que no, se me ocurren pocos mensajes más capitalistas que el decir es que lo que causa la enfermedad médica, o sea los la trastornos de, mentales la es la pobreza. Con lo cual, la riqueza es la que produce eh, eh, menos, menos trastornos recuerdo mentales. Tenemos, tenemos que, que tr que usted decía, o el otro mm. profesional no recuerdo, porque lo leía a la vez, dice bueno, según eso, en los países ricos no había enfermos mentales. Y además, en las últimas estadísticas demuestran que son exactamente el mismo número, pero es clamado. Dicho sea de paso, como empiecen a hacer el análisis de las orientaciones sexuales, verán que la orientación homosexual ha sido la misma en toda la civilización, entre el 6 y el 11%, desde el código de Hammurabi. Es decir, que hay cosas que no cambian y hay enfermedades mentales en Nueva York y en el último suburbio de, de, no sé, de Caracas, que debe ser lo más pobre del mundo, o de Haití. Y a pesar de que esa es la evidencia científica, la ideología se impone sobre todo. Efectivamente, quiere decir que hay algunas hay algunas patologías mentales que se van a incrementar y se incrementan por la crisis económica, eso pasó en el año 2008 con la crisis económica en este país, se incrementaron un 20% aproximadamente la depresión y la ansiedad y luego volvieron a los niveles normales. Ahora, hay otras patologías que aparecen no menos, aparecen más Aparecen más, se suicida más la gente más rica cuando hay una crisis económica. Hay más trastornos de conducta alimentaria en Suecia que en, que en, que en Nigeria. Hay más problemas de, de, de... Hay los mismos trastornos del neurodesarrollo, de autismo, esquizofrenia en, en Suecia que en, que en Rumanía. Entonces, claro, si realmente las cosas... Pues el, el problema de estas, de, ¿no? de, 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 estas, de estas leyes que se hacen por, por gente alejada ¿no? de, de, de la realidad clínica, de la evidencia científica, es que eh, luego uno va a mirar los datos y las cosas no cuadran las cosas no cuadran entonces uno ve que eh, eh, como usted dice pues en Francia y en Rumanía sí, hay, hay algo más de incidencia de trastornos mentales en Francia que en Rumanía pero son pero son bastante parecidos y los estudios como usted decía de, de hace, a lo de hace mejor muchos es años sencillamente que se cuentan mejor probablemente a lo mejor probablemente, es que, probablemente es que, es que es, se cuentan claro. efectivamente probablemente es, que, probablemente es que es que se cuentan mejor pero mire que hay esto de la psiquiatría por aquí ya hemos pasado no, esto de culpabilizar a las madres de, por la educación que le dan a sus hijos de, porque, para que tengan hijos con esquizofrenia, ¿eh? sí. eso de ir a buscar un culpable, que es o el, o el, o el economía, o es o son, o son los padres, por aquí ya hemos pasado. Ha habido suficientes estudios que demuestran de forma fiaciente que cuando una madre con esquizofrenia o padre con esquizofrenia tiene dos hijos gemelos, gemelos monocigotos, que comparten exactamente los mismos genes y son dados en adopción, por lo tanto, no se crean con esa madre o con ese padre, el riesgo de que tengan una esquizofrenia es el mismo que si se hubiesen, eh, criado, si se hubiesen juntos. Criado, criado juntos y con, la y con la misma familia. Quiere decir que la heredabilidad, la heredabilidad o sea, la, ca la, la, la cantidad de cómo soy yo, ¿no? de mi fenotipo, que se explica por factores genéticos, está en el 70% en la, el autismo, o el 60% en la esquizofrenia, o el 60% en los suicidios. Hay familias de suicidas. E efectivamente. Entonces, ¿Se puede decir que es todo biológico? Claro que no se puede decir que es todo biológico. Y aquí los problemas complejos, como son los trastornos mentales, requieren soluciones complejas. Y décadas de estudios nos demuestran que hay interacciones biológicas, psíquicas sociales que hacen que una determinada persona en un momento determinado de su vida pueda tener un trastorno mental y esta ley se carga de un plumazo pluma, pluma, pluma. todo esto se fija se fija exclusivamente exclusivamente en lo social lo biológico lo psíquico no aparece para nada y ay, nosotros nos, nos vamos no, lo, que, lo que entendemos es que es una utilización de un momento en que hay una preocupación por parte de la sociedad de los trastornos mentales para traer la ley hacia ¿no? hacia un, un, un pensamiento ideológico que flaco favor le va a hacer a las, a las personas con solo, trastorno mental de este país. Solo una cuestión, Don un Celso, y ya os paso el testigo. Y luego hay preguntas que nos han mandado: muchas preguntas de gente, familiares, que se angustian, como es lógico, y tienen razón. ¿Qué pasa con la medicación? Porque hay que recordar que en estos 40 años, aparte de los trabajos científicos, por ejemplo estadísticos, que no había antes, tampoco estaba la globalización. Le puedes decir, le das a una tecla, ¿cuántos en Nueva Zelanda? Dice, mira, pues como ahí vinieron sifilíticos, porque venían de los baños, que dicen los franceses, de las cárceles, de Australia, donde estaban los que no, no aceptaban en las cárceles de Estados Unidos, por el heredos sifilíticos hay 10 veces más que la media. Pero ya sabes que eso pasó en Nueva Zelanda y no pasa eh, con otras enfermedades. Pero paralelamente al crecimiento, digamos, de la estadística, de la información, ha habido un avance farmacológico absolutamente extraordinario como en todos los ámbitos. ¿Qué supone esta ley desde el punto de vista de la pastilla, como se dice vulgarmente, es decir, el tratamiento psiquiátrico que una persona que está enferma, que está diagnosticado con una enfermedad grave y que los efectos que antiguamente se usaban electroshocks, se, se ha usado de todo, porque no se sabía qué hacer, sin embargo, en la química se ha encontrado, no digo la panacea, pero se han encontrado muchas fórmulas en los últimos 15, 20 años, sobre todo que es cuando más ha avanzado, para por lo menos mitigar los efectos en la vida cotidiana de estas personas. Contra ellos, son los primeros víctimas son los segundos, y, con, y en su entorno. ¿Qué esta ley, que, cómo ve la farmacopea? ¿Cómo ve? Eh, la pastilla, digamos pues mire la, las, el tratamiento farmacológico ¿no? que desde el año 1950 permite la desinstitucionalización de las personas que estaban ¿no? ingresadas en, en hospitales psiquiátricos de, de, de larga estancia los llamados, los llamados manicomios ha sufrido un eh, eh, avance importante y permite que ahora tengamos tratamientos incluso específicos para el suicidio ¿no? o, o tra tratamientos para la depresión resistente o tratamientos para la esquizofrenia eh, eh, resistente nos falta todavía avanzar mucho en hay, hay campos y por ejemplo el trastornos de los o en trastornos eh, del, del espectro autista donde nos faltan todavía herramientas eh, farmacológicas pero es evidente que eh, en ocasiones no son necesarios y en ocasiones un tratamiento farmacológico junto con un tratamiento eh, psicoterapéutico una combinación de los mismos ha demostrado una gran eficacia pero es que esta ley claro esta que hecha por personas que desconocen absolutamente el mundo de la evidencia científica se permite incluso, permite incluso es tan estigmatizante que eh, les dice a los psiquiatras cómo utilizar los psicofármacos como si no hubiese agencias reguladoras, la Agencia Europea del Medicamento o la Agencia Española del Medicamento. O sea, que es, es que los medicamentos son extremadamente cuidadosas, absolutamente, en este con, absolutamente conservadoras, claro. donde uno o demuestra a pies juntillas que un fármaco es no solo es eficaz frente significativamente frente a placebo, sino que además es seguro y tolerable o no lo aceptan y no lo prueban, y todas las guías clínicas y farmacológicas Fasan en la FED igual en Norteamérica América, lo mismo, absolutamente. La FDA, la EMA, todas las agencias reguladoras te, 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 miran de no detalladamente un fármaco antes de aprobarlo. Y hay una serie de guías clínicas y farmacológicas en todo el mundo que cuando uno lee esta ley le dice. A los psiquiatras, porque no se lo dice a los cardiólogos ni a los reumatólogos, es el, el, el estigma, es el estigma claro. que está en la ley contra no contra, contra la propia psiquiatría. Ustedes, si van a utilizar los fármacos antipsicóticos, no pueden hacerlo o tiene, no pueden hacerlo si no se notifican al defensor del paciente. Y solo lo pueden hacer cuando el paciente tiene sintomatología psicótica franca. Oiga. Pero si los años y décadas de investigación y la Agencia Española del Medicamento, que es la que tiene que regular el uso de los medicamentos, dice que los fármacos antipsicóticos son muy buenos profilácticos cuando uno ya ha pasado la fase psicótica para no volver a recaer, claro. como lo es el litio para el, para el trastorno bipolar, ¿cómo van a decir por ley cómo se tienen que utilizar unos fármacos o sea, a eso, los especialistas? Eso aparece en la propia ley. Pero Eso aparece disparate. en la propia ley cómo los los cómo los eh, eh, médicos especialistas en psiquiatría de este país tienen que utilizar fármacos que tienen una serie de indicaciones dadas por la agencia española del medicamento del Ministerio de Sanidad y aprobada por la agencia europea y, y y, y entonces, eso, hay algo más estigmatizante entonces ese esa cosa antipsiquiátrica, ¿no? Hay que, sí, es que proteger, sí. hay que proteger a la población, ¿no? Es que parece de, que estoy de, leyendo a de de de, a de, lo, de, lo, de los psiquiatras a Lying, tal a cual. es que es tal cual la basura de entonces que fue letal, mm. que fue letal. Bueno, a ver eh, sí. Vieito y Paco sí, bueno, eh, en, en primer lugar, me encanta estarle escuchando porque uno aprende mucho y creo que los oyentes estarán en las mismas eh, circunstancias. A mí me interesa mucho, aprovechando que está usted aquí, eh, saber cómo las nuevas tecnologías pueden estar favoreciendo también determinados comportamientos absolutamente asociales, eh, incluso de psicopatías. Sobre todo en, en, en una parte de la juventud que, que se encierra de noche se queda colgado de... pero sobre todo sobre muchos otros aspectos, la pornografía, la soledad. Eh, eh, las, las nuevas dependencias sí. bueno pues es un tema que preocupa le preocupa a usted me preocupa a mí y le preocupa a todo el mundo de hecho la organización mundial de la salud en su nueva criterios de clasificación de la de la cie 11 eh, introduce ya lo que son las adicciones sin sustancia ¿no? y las adicciones a los videojuegos sí. al ¿no? a, a, a estar al estar conectado todo el rato pornografía ludopatía etcétera etcétera y eso es algo que yo estoy convencido eh, mire esta eh, pandemia cuando uno mira los resultados en en salud mental se da cuenta que ha habido un incremento fundamentalmente en sectores vulnerables de la población. Y uno de ellos, sin duda alguna, ¿eh? y lo sabe cualquier persona que se dedica a la salud mental en este país, han sido los adolescentes. A día de hoy, pero esto no es algo que haya sucedido en España, esto es algo que ha sucedido en toda Europa. Los adolescentes de todos los países eh, han visto mermada su salud mental después de la pandemia, fundamentalmente por el confinamiento. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado en el confinamiento? Pues lo que ha pasado en el confinamiento ha sido que eh, en esa etapa rebelde en la que uno negocia si sale más o sale menos, de repente. No se puede salir y no es no, y aquí te quedas y no, y, 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 no, y no puedes salir y no puedes hacer nada, ni negociar ni nada. Y al final lo que ha habido, pues eso, son horas, horas y horas de meterse no en las redes sociales, donde se comparan cuerpos, donde se comparan tal, donde se hacen una serie de apuestas que muchas veces son, son destructivas, etc. Y eso es algo, yo creo, creo que eh, muy preocupante fundamentalmente para este sector eh, joven de la, de la población. Y de hecho, eh, la Comunidad de Madrid en, en breve va a abrir un centro de, para eh, jóvenes para investigación y tratamiento de jóvenes con, eh, con ludopatías, porque es una patología en, en aumento y además con algo que, que, que no va a desaparecer, quiero decir, que, 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 que internet no va a desaparecer, que las redes sociales no van a desaparecer y que tenemos la, que. Y la ludopatía, no, ludopatía tampoco. Y la ludopatía. Como que tampoco. Va que porque decía usted antes, me hace gracia, la OMS siempre va por detrás de todo. Eh, por ejemplo, del COVID, ¿no? Pero es que, claro, como que es sin sustancia y la dopamina. No es una sustancia, sí, bueno, no es, es sin sustancia ahora, sin de sustancia farmacia. Directa, Pero claro que es una sustancia, ah, porque ah. lo que provoca es exactamente una descarga de una sustancia que te hace tener un placer efímero que necesita revivirse. Claro, eso es lo trágico de la ludopatía. El que tiene la propensión, que hay también el factor genético, es tremendo, como el alcoholismo, mm. y, y no sé por qué se niega. Pero mm. si es más fácil de curar si admites la realidad. Absolutamente, absolutamente. ¿no? Y, es, y ese, ¿no? ese neurotransmisor dopaminérgico que produce, que produce esa gratificación, hay personas en las cuales lo prueban una vez o dos veces o tres veces y no les pasa nada y otros que se quedan enganch, enganch, enganchados. Claro. ¿no? Entonces, y ahí, naturalmente, hay factores neuroquímicos, factores genéticos que, 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 tiene, que tienen que ver con eso. Por lo cual, yo creo que es una patología en, en, en auge que va a, que va a, que va a ser eh, cada vez mayor no y, que, y lo, lo que, el fundamental eso. ahí es la prevención, la prevención y la educación. ¿eh? Fundamental. ¿Somos una sociedad más enferma que antes o no digo teniendo en cuenta que hemos hay mucha más población obviamente no y a lo mejor las estadísticas son difíciles pero realmente como sociedad como colectivo no es decir hay más enfermedades o ahora se visualizan más o antes también se producía lo mismo pues abusos sexuales eh, violencia machista porque incluso cuando uno compara las cifras que a mí me gusta bastante en el tema por ejemplo de violencia machista no pues dice oiga mire en Alemania y en Suecia y Noruega hay más bueno eh, hoy publicamos los medios, eh, pues eh, esto es noruego con un arco y unas flechas, ¿no? Pues entonces es no... que no es machista, sí. es otra cosa. Sí, no, no, digo en ese caso, digo lo que es la, una so, como sociedad, ¿no? Si realmente somos más violentos, tenemos más degeneraciones, no lo sé. Es una cosa yo yo estoy particular. convencido de que si hay diferencias, ¿no? eh, eh, e Incrementos sustanciales. Los trastornos mentales no son patologías eh, infecciosas que se propaguen como un virus, ¿verdad? Y, y mucho tiene que ver con una mejor detección, con una mayor con, con un mayor conocimiento, ¿no? Y que han incrementado por 40 el número de trastornos del espectro autista. Sí, pero es que antes se llamaban discapacidad intelectual y antes retraso mental. ¿no? Y, 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 antes ya, y ahora, se los ya era... encerraba en una habitación y, efectivamente, y, y, y no se decía col... que existían. y feliz O se los mandaba. ¿no? Claro. Si tenían mucho dinero, lo mandabas a un, o, un hospital psiquiátrico en Suiza. ¿no? Y si no, pues se y quedaban no lo veías aquí en, nunca. En, en Efectivamente. Y no voy no, y no, y no a verlo nunca. Y si no, se quedaban aquí en tal. Y la esperanza de vida media de estas personas pues es 20 o 30 años menor que la población general. ¿no? Y en eso sí hemos avanzado muchísimo. En eso sí hemos avanzado muchísimo, porque aunque siga siendo 15-20 años menor, por ejemplo, si tienes un trastorno de la esquizofrenia o de espectro autista la calidad de vida que tiene una persona con trastorno mental ahora es infinitamente mejor que la que tenía antes, con lo cual yo creo que ante a esa, esa pregunta eh, incidencias incremento en incidencias, para mí el, el, el factor que justifica más eso es una mayor detección y que son cosas que pasaban antes. Y pasaba antes acoso escolar, sí pasaba antes. Y pasaba antes el que eh, la, la gente tuviera. La la y, la, y la violencia entre sexo, la violencia en la, la familia. Ab, absolut, absolutamente. Lo que pasa es que ahora se detecta más, se denuncia más y se, y se diagnostica más, adiós gracias, ¿no? Y porque, claro. porque tenemos porque tenemos eh, eh, abordajes en, y tratamientos que mejoran muchas de estas patologías. Y uno de los problemas principales que tenemos en psiquiatría no es la falta de tratamientos es la accesibilidad a los mismos, ¿no? es Muchas veces el autoestigma, el no, el, el, el no querer... el Callarse. Tener, el, efectivamente, el callarse, el tener vergüenza. ¿Cómo voy a decir yo que estoy deprimido? ¿Cómo voy a decir que tengo ansiedad y que, que, no, que soy, es que soy débil, cáncer. flojo, claro. vago? Pasa ¿no? el, el cáncer, ¿no? Que la gente Todo. tiene vergüenza de decir que tiene una enfermedad. Pero, pero, pero pasaba, ¿no? pasaba. Ahora claro, ya eh, la gente... Ese, lo... El cáncer eh, no, pero la próstata no se reconoce, sí, sí, por no, ejemplo. No. Pues, bueno, déjame pues... saber, a ver, Silvia Ribeiro, ¿los oyentes por dónde van? Porque tengo curiosidad, a ver. Bueno, este es un asunto peliagudo que abre muchos... Eh debates y que todavía está además envuelto en cierto velo. La salud mental es eh, un tabú todavía para muchos, para los enfermos y para el entorno y, por desgracia, también motivo de mofa para quienes lo desconocen. Bueno, si os parece, tras la pausa vamos a escuchar las preguntas que hay para el doctor Arango y también muchos testimonios que de verdad ponen los pelos de punta. Es la mañana, es radio. Bueno, Silvia, vamos a, a, vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar esas preguntas y los testimonios. Tengo un hijo con esquizofrenia. He conseguido medicación forzada por vía judicial, pero lo ideal sería directamente orden del psiquiatra. Se adelantaría mucho. Pues el enfermo no se va deteriorando mientras tanto su enfermedad va progresando he tenido un hermano con esquizofrenia digo he tenido porque ya ha muerto pobrecito de las peores circunstancias él ya entonces decidía si quería tomar o no tomar el tratamiento murió de pena como un crucifijo delgadito porque no quería comer no quería tomar medicación no quería tomar nada cómo puede una persona con la mente enferma decidir su vida y todavía más cerraron todos los psiquiátricos y el psiquiátrico único que está abierto es la cárcel psiquiátrico penitenciario un enfermo psiquiátrico es que es una cosa importantísima esa pobre persona y esa pobre familia lo que tienen que pasar es que es que vamos va a decidir él la persona que está mal lo que va, cómo se va a medicar ya el doctor le preguntaría que ante esta ley que si se pone en marcha, el familiar se tiene que hacer responsable de la persona que sufre estos problemas y trastornos mentales o se puede negar a no, a no cuidarle directamente. Buenos días, quisiera saber si hay medicamentos especiales para niños, ya que mi hijo está en tratamiento y tiene medicamentos para adultos. Muchas gracias. Bueno, hay bastantes preguntas, pero muy concretas, donde además, en todas las preguntas había sufrimiento detrás. ¿eh? Sí, sufrimiento. No ideología, sufrimiento real. Absolutamente. Estas preguntas son las preguntas que se hacen las personas que día a día, ¿verdad?, eh, sufren eh, este problema en su casa, ¿no? Y no lo, no lo ven desde el Congreso de los Diputados. Eh, vamos a ver. La mayor parte de personas con trastorno mental, como decía antes, la mayor parte de personas con un trastorno mental tienen capacidad y voluntad para decidir libremente si toman medicación, si no toman medicación, si son ingresados o no son ingresados en, en un hospital, etcétera, etcétera. Ahora, dicho eso, hay circunstancias, que muchas veces son excepcionales, de personas que por, con trastorno mental grave, que por motivo de ese trastorno mental grave muchas veces de forma temporal, temporal, pierden la capacidad de darse cuenta de lo que están haciendo y son. Eh, potencialmente peligrosos fundamentalmente para sí mismos, para sí mismos. Yo quiero recordar que la mayor parte de las personas con esquizofrenia sufren violencia por parte de otros y por cada persona con esquizofrenia que comete un eh, asesinato hay 100, eh, un homicidio, hay 100 que se suicidan. ¿eh? Yo y, recuerdo, perdón doctor, sí. que siempre decía el gran Paco Pérez Avellán, el señor de los crímenes, cuando decía, es que este amato se volvió loco y mató, dice, no. El loco mm. coge un cuchillo y se hace daño a sí mismo. A el bien. que le clava en el corazón ese cuchillo no es un loco, es un hijo puta. Mm. <laughs> decía, y es verdad, el loco se daña a sí mismo y a su entorno. Abs absolutamente. Y entonces lo que, lo que, lo que dicen estas familias eh, tiene muchísimo sentido. Que parece pequeño grupo de personas ¿no? que pierden esa capacidad de decisión y que puede llevarles pues, pues a, a, a quitarse la vida, a, a salir a la calle y morirse de hambre, a que les atropelle un coche o a, ¿no? o, 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 o a ser violentos en un momento determinado contra sus familiares más cercanos, eh, ese tratamiento es fundamental, es fundamental. Y nosotros sabemos después de nuevo de décadas de, de, de años de investigación, que el mejor predictor, después de un primer episodio psicótico en una esquizofrenia, de recaída, o sea, de volver a tener un segundo episodio y por lo tanto que el pronóstico sea peor, es dejar la medicación. Entonces, hay personas... Que, eh, por determinadas circunstancias con estas patologías cerebrales, ¿no? decía Einstein que es muy complicado entender el cerebro porque uno utiliza el mismo órgano con, con, ¿no? con, con, que estudia el, es un órgano con el, mismo, con el sí mismo órgano entonces el órgano que está afectado es el cerebro hay áreas del cerebro que nos permiten darnos cuenta de qué nos está pasando, que están dañadas y no nos damos cuenta de que tenemos una enfermedad, no nos damos cuenta de lo que son los delirios, de lo que son las alucinaciones o de lo que es un miembro fantasma que nos quitan un brazo y de repente sí. pensamos, pensamos que lo tenemos ¿no? porque estamos absolutamente convencidos entonces esa, esa, esas personas se Van a beneficiar de un tratamiento farmacológico, que es el que en la ley, en la ley dice cuando no, cuando no están con sintomatología franca, tiene usted que pedir autorización o notificárselo al defensor del menor. Pero, ¿qué me está diciendo? No? diciendo? No, Más o sea, que sabe el defensor del menor. El defensor del el... El, defensor, el defensor, del paciente. Bueno, es, es, igual, es, que, es igual, es igual. Es que, la ley ¿qué pasa? es el defensor, médico de, de todo el mundo. Sí, efectivamente. Bueno. Entonces, entonces eh, eh, esta gente que está hablando aquí han tenido un familiar de primer grado, un hijo, un hermano, un, un padre que, ha, que han visto como el hecho de abandonar el Tratamiento ha hecho que su, el pronóstico fuese peor, tuviesen recaídas y al final acabase ingresando, ingresando en, el, en, en el hospital. Por tanto, yo creo que es algo que eh, no se debe abordar de forma eh, frívola, superficial, como, como hace la ley, y que, y que en de, 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 de las decisiones que se tomen está en juego la vida la vida de muchas personas. Y luego la persona que preguntaba sobre el, ¿no? los tratamientos farmacológicos en edad pediátrica, infantil, juvenil frente a adultos, es cierto, es cierto que durante muchísimos años las eh, 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 empresas farmacéuticas eh, estudiaban los medicamentos solo en adultos y luego decían bueno como luego lo tienen lo tienen que utilizar pues que lo utilicen en niños pero hacer los estudios en niños es muy caro desde hace ya 10 años tanto la agencia europea del medicamento como la agencia americana la FDA obligan a la industria farmacéutica ante cualquier medicamento que salga no, no estoy hablando de psiquiátrico de eh, cualquiera la de para el dolor o para la infección o para lo que sea cualquier medicamento que salga al mercado a no ser que haya un motivo de, que no que es una patología que no aparezca en niños de, la obligación de estudiarse en población pediátrica. Por tanto, desde hace 10 años sí ya tenemos Lo cual eh, ya es una fuente creíble y además con los medios que hay ahora, tanto técnicos como materiales, pues se te da por lo menos esperanza. Bueno, muchísimas gracias, don Celso. No le digo que sea la última vez que nos vemos porque nos vamos a ver más. Esto tiene que ir a las Cortes y a los medios de comunicación que tengan un poquito de cerebro y de sensibilidad, no muchos, pero los hay. Pues tenemos que dar esta batalla. Porque además no todos los políticos son imbéciles. O sea, el problema es que no se estudian las cosas y no tienen por qué sabérselas. Claro. Pero hay que explicarlas. O sea que vamos a tener que seguir hablando de esto antes y durante la, la tramitación en cortes. Porque esto se puede liquidar. Como no saben de lo que hablan, uh -huh. a lo mejor si se le explica a la gente, a lo mejor digo, o por lo menos la oposición. Seguro. Tiene que enterarse de esto. O sea que muchas gracias por estar un, eh, con nosotros. Un placer. Bueno, muchas gracias, Vieto. Gracias, gracias eh, a Paco. Podéis quedaros si queréis, porque ahora... Podemos tomar claro. un balduero, Rosana. Sí, ¿no? Claro que sí, vamos a tomar un balduero, Federico. El mejor vino del mundo en el año 19, el mejor Rivera en el año 20. Y, por ejemplo, podemos abrir un balduero, una cepa o un balduero seis años. Esto ya va en función de los gustos. Por unanimidad, a los miembros del jurado les entusiasmó. Vamos a hacer nuestro pedido desde el ordenador directo a nuestra casa, baldueroencasa.com o en el 600 600 040, 600 600 040. Bueno Naya Pertus, a ver en el corte inglés a ver si hoy te escucho porque es que antes, antes un pillarejo que hay por ahí danzando me ha impedido escucharte. A ver, ¿qué nos ofrece el corte inglés? Pues... Tenemos cuatro días y solo cuatro días, Federico, para hacernos con los super precios. lo que necesitemos. Un móvil, un televisor, un portátil, una lavadora. Yo, por ejemplo, necesito un robot, un robot aspirador de estos que me quite... ¿De esos redondos? Sí, que me de... quite las tareas. Sí, que no sé cómo se llaman, verbena, juerga, cumbia. Sí, eh, conga, Ronda, conga. conga. Jalisco, no sé. Sí, yo, Merengue, tengo, yo tengo sí. uno. Uy, lo más difícil es el, una vez el, el punto de anclaje. A partir de ahí es muy divertido. Bueno. Pues esto ahora mismo en el Corte Inglés Ronda, es, se llama. es mucho más fácil hacerse con él, porque hay un 20% en electrónica y electrodomésticos eh, y además te los entregan en 24-48 horas o en dos horas en unos miles de productos si es el caso. Solo hasta el eh, bueno cuatro días hasta el domingo, 20% en electrónica y electrodomésticos. Pueden consultar las condiciones en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Muy bien, pues hacemos una pausita y después vamos con la última novedad, si ha habido que la habrá en la política y en la crónica, Rosa Paco. Las mujeres de Pedraz van camino de convertirse en una. Bueno, eso es inagotable. Las ex siempre son una pesadilla. Y te digo una cosa: lo de las pantojas, y digo las porque ya tenemos a la muerta, la abuela, a la mala, la madre, y a la hija, la víctima, o sea esto es tremendo eso es un negocio la verdad es impresionante un solo tengo una trabaja. duda eh, entrará en podemos Paki ¿Ah? es yo creo problema. que es adecuado ahí cabe todo el mundo eh, la casa, entrarían ¿no? en como Estoy llaman en un proceso de búsqueda de líder pues, pues, es... es posible y además como eh, no a, a, a lo de. Bueno, pues eso es, eso es opinable. Sí, sí bueno, puede, opinable. Por la tarde puede, puede ser. ser una ¿no? calabaza trans. Me lo dijo, una, lo dijo un amigo mío muy conocido, un católico. Me dice: Voy a ir y me voy a declarar mujer. ¿no? Dice: sí, Porque pero si, si ganan si los el de Podemos. Lo dice... Pero nadie lo hace? lo hace. Dice, pues si llegan los de Podemos al gobierno de verdad, al poder, ¿no? Oye, al menos iré a una cárcel de mujeres. ver cómo llaman al partido de Rejón, el de la salud mental? Majas Chis. Maja sí, Majas Chis. Chis. Maja bueno, Chis. ya están peleándose entre ellos. A con Mónica, si, a si bajas de verdad. Bueno, vamos allá. Es la mañana. Es radio. Bueno, Vanessa, a ver, cuéntame las últimas novedades novedosas. Bueno, pues Félix Bolaños ha dado más detalles del truco sobre ese quiebro que hizo ayer el Gobierno ante el ofrecimiento de casado para renovar los órganos constitucionales. Ya saben, en el momento Sánchez se negaba en rotundo a sentarse a negociar, lo decía en el Congreso, y hora y media después Bolaños concertaba con ellos una reunión para esa misma tarde. Bueno, la clave está en la propia oferta del Partido Popular, que dijo saber que en esta primera renovación va a tener que hacerse en base a la ley actual, pero que después el Gobierno se tenía que abrir a negociar. Bolaños Años desvela que lo que han hecho ha sido tomarles la palabra literal, lo ha dicho en la radio pública. Deseo que la rectificación que ayer el Partido Popular hizo de que bueno, que estaba abierto a negociar, cosa que no había pasado hasta ayer, pues eh, verdaderamente se materialice. Es la posición que ha mantenido el presidente del Gobierno en numerosas declaraciones públicas y, desde luego, la posición que ha mantenido el Gobierno siempre que tendíamos la mano al principal partido de la oposición, al partido popular, para renovar los órganos constitucionales conforme a la normativa hoy vigente. Nosotros consideramos que el modelo actual es un modelo absolutamente constitucional, profundamente democrático, mucho más que otros que se plantean. Y no tiene ninguna intención de cambiarlo, así que en Por el ejemplo, caso... el de la Constitución, el que dice la Constitución. <laughs> en el caso ¿Qué, del Consejo Qué cara hecha poner... Félix, lo que pasa es que cuando lo conoces parece que se cree lo que dice. Yo no sé si es que se cree lo que dice o que dice lo que cree, que son dos cosas distintas. Yo creo que se cree lo que dice. Pero, oye, que te puede vender la lavadora y está rota, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, en el caso del Poder Judicial ha dejado claro que todo va a seguir igual. Ni él ni Sánchez, que por cuarta vez, por cierto, está en La Palma, van a estar hoy en el Congreso de los Diputados, donde hoy Rubén Fernández, buenos días, siguen debatiendo sobre las eléctricas con el precio de la luz en 215 euros el megavatio hora. Buenos días. El PNV acaba de denunciar que votará no al decreto porque dicen quieren proteger a la industria. La diputada nacionalista Edoya Sagastizábal ha dicho que el decreto es pan para hoy y quizás hambre para mañana. No le ha gustado en concreto el punto estrella, que sea la detracción de beneficios a las eléctricas. Y eso que hoy la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, en un claro guiño a los nacionalistas vascos, buscaba matizar este punto. El Partido Popular, consciente del voto clave de los independentistas, se dirigía a ellos. Era Guillermo Mariscal. Escuchamos a los tres. Y quiero dejar bien claro primero, es una minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho, a quien haya garantizado previos estables antes de la escalada para aquellos consumidores finales con quienes lo hayan contratado. Refiriéndome a los diputados gallegos, a Esquerra, al PNV, a JusperCat, al PDCat y al PRC, y al bloque también abstenerse o votar a favor de este Real Decreto les hace corresponsable de los resultados que en la industria española va a tener este decreto. Les hace corresponsable. No podemos permitirnos decisiones que lastren aún más su, con su competitividad y, desde luego, que amenacen su viabilidad. Aunque ya sabemos que también, si vienen mal dadas, algunos se pondrán delante de las empresas con las pancartas. Esto no va simplemente de que en una minoración, a unos beneficios a las eléctricas o con una empresa pública o que bajando los impuestos. Sigue en estos momentos el debate y muy pendiente de otro de los socios clave de Pedro Sánchez, es que republicana que todavía no ha subido a la tribuna. Gracias, Rubén. Y por último, hoy el Tribunal de Cuentas se va a pronunciar sobre los recursos de los golpistas a esa fianza de 5.400.000 euros por la promoción en el extranjero. Previsiblemente se va a pronunciar en contra de esos recursos por menoscabo de fondos públicos, Federico. Pues me parece muy bien. Muchas gracias. Eh, a ver, Isabel González. Bueno, sí, Federico. Trataba de resumir lo que pasa el Planeta Petraz. Con todos sus satélites y satélitas está muy, muy, muy complicado. Y luego vi ayer que eh, Chabelita ha decidido no ser la tonta del bote, porque eso ya lo fue Lina Morgan ha tardado, y lo hizo eh. muy bien. Ha tardado. Ha tardado, pero me, la han obligado. Que ha estado comedida durante años, años podemos sí. decir, pero ya ha dicho que está harta y que ella es igual de familia que su hermano kiko que ya está bien eso de mi familia dice que yo también soy de la familia pero bueno sí. si es que legalmente es de la familia y sin embargo siempre ha estado bueno, tratada pero como ella quiera, es verdad fregar. que explicó algo que, que aquí hemos contado muchas veces siempre ha estado ahí no podemos decir sí. ella dijo yo he tenido una época de joven en la que es verdad que estaba un poquito más desfasada o un poquito sí, más sí. libre dice pero yo no he dejado de estar ahí entonces puso las cosas claras le dejó a su hermano desfasada hasta su hermanito. Dos o tres pullitas eh, por delante y por supuesto, pues claro, tuvo la respuesta un ratito después, amenazó Kiko con publicar todo lo que Chabelita ha dicho de su madre y de su abuela, que acaba de fallecer. Bueno, Hay una lo, cosa... lo que ha dicho él de su abuela es que no pensaba ir más que nada, que no ha sí, ir al que entierro ya la había Y ya claro. la dio por muerta. Y en cuanto de su madre, ruin, rastrera, eh, putrefacta, sí. ladrona, su sitio es la cárcel prostituta porque no se sabía ni quién sí, era su bueno, padre en fin y, eh, y la, ladrona, estafadora todo eso, todo, nada, todo, todo eso lo ha dicho él y está publicado en la revista y de Lecturas la el otro y otras. Día, bueno, que su madre que en paz descanse y su abuela que tiene COVID, que es algo que también dice en esa entrevista que nos deja un poco alucinados con bueno, esa entrevista, esa comida con con Joaquín y con y con Romay. Esa era la respuesta de Kiko, sabes que ahora está enfadado porque hay unas imágenes en las que una vez más está demasiado cerca de una mujer. Él dice que nada, que es la mujer del dueño del hotel en el que se aloja, pero claro, ya estaban ayer, te claro. puedes imaginar en las redes. Pues zumbándole y preguntándole qué le pasa en su matrimonio o qué le pasa en su vida, en definitiva. No, en su vida, en su matrimonio, años. no le pasa nada. Tenemos eso, pero tenemos por otro lado a Belén a Belén Esteban Federico, que también es verdad que ella intenta, intenta. Ella está, como siempre, con la segunda, ¿no? Ella va con sí. la segunda, pero hay un momento no que el cuerpo le cambiar, pide subir a sexta. Claro, claro, claro. Efectivamente, y es lo que le pasó por la tarde en Sálvame, cuando empezó a hablar de la operación de Jules Janeiro, portada de la revista Semana, la hija de Jesús Lindo Ubrique, acompañada de su madre. Parece que se ha sometido a un aumento de. De, de mamas por motivos además eh, estéticos que es pues claro que, claro pero a mí me sorprendió ayer que decía Carlota Corredera pero por estética sí hay Muy mujeres claro. a las que les gusta estar guapas y les gusta por ejemplo hacerse a ella que ha, ha sacado un libro de antes de volver estética. a ponerse como el capitán como la ballena del capitán Acap el libro pues, de pues, claro sí, de la anda que no ha vendido y no ha posado mira qué delgada estoy la fuerza de bueno pues Belén pues marcó una de esas frases que yo creo que se nos van a quedar a todos en los memes, la de eh, a una le paga las tetas, dice a otra no es capaz de pagarle en la mitad de la carrera. Pues es verdad, Federico, claro. Pues si es sí, que, señor. Si es que ella tiene pruebas, tiene papeles y decía, luego cuando vuelva a casa ya verás la que me va a caer porque Andreita no quiere que hable, pero ella no puede. Ella claro. tiene que. ella tiene que, es que han sido muchos años. Tiene que sacarlo. Y luego a ver si tenemos un par de minutos para lo de Aura y Jessé, porque yo no sé si esto es un montaje que se han eh, fabricado los dos. Yo creo, yo creo dos, que ya ni ellos lo saben. ¿Que viven ni en ellos. un mundo, no? Absolutamente no. No, es un de... mundo de esos eh, que antes eh, siempre se de, decía de. Pues es como la canción Encadenados. Es decir, ni contigo ni sin ti Bien. siempre estaremos, no podemos nunca romper, estamos hecho polvo frente Relación a frente tóxica, hasta ¿no? el final. Total, Ahora se dice tóxicos ambos. Sí. Y además, yo no sé, dicen que la han intentado atropellar. Bueno, se han intentado matar varias veces, es más, se han, han perpetrado lanzamientos de rap, que esto es una cosa muy grave. Cuando José iba a ser una gran figura del Real Madrid, le dio por grabar raps. Ya esa fue la prueba de que se estaba torciendo. Uh -huh. ya, ya, A mí no me convencerá a nadie de que se... Tú lo has dicho elegante. Yo digo, son dos chungos, sí, eso <laughs> pero vamos, todo... de aquella manera. Así que vamos a hablar de todo eso en la Pues, Pues venga ya. Es la mañana de Federico. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido: programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.